¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a todos los telespectadores. De con los medios del Ya a esta hora de la noche cuando son las 11.04 tengo allá en mi computadora. Nada que ver. 21.03 para ser preciso ¿Usted qué hora tiene? 21.03. Con... ¿Cómo, ¿Cómo es la hora oficial de Bolivia? Porque en Argentina cuando yo era chico marcabas el teléfono 113 y te daba la hora. Y esa era la hora oficial acá cómo es la y ahora se ajusta con, el, con GPS en general en los celulares ah, con a la hora del meridiano ¿sí? además que ahora las computadoras también tienen el automático ¿no? Usted y en los ochenta la hora había algún teléfono donde llamabas para el ver? 117 si no me equivoco era también 117. De Dice, Maduro, usted no sé no, bueno, ¿no le preguntás si a la preguntarle sí Pablo ponía? para Pablo era el 117 Sí, ya entonces sí. sí, ahora les creo. Un hombre más serio, porque lo que es Maduro no, no reviste ninguna seriedad. ¿Para cuándo un programa de Maduro, Dona no Villalla? Por Dios, sería la, la gloria. El noticiero de Maduro tiene que ser en horario estelar. Sí. Ese sería Todos los el. Es un resumen sí. de noticias, ¿no? sí. Ese sería el máximo rating. <laughs> Bigotelli fanal, Maduro a las 19. Sí, sí, Infaltable. Sí. 30 minutos con Bigotelli, y algo así. Sí. Ya te voy a, a dar el, el titular. Bueno, eh. Empezamos poniéndole buena onda, ojo con los medios, porque hay una mala onda si hablamos a nivel regional, obviamente se consolida el golpe institucional contra la presidenta Dilma Rousseff, ha sido suspendida, tiene 180 días el Senado para confirmar esa suspensión y destituirla, cosa que entendemos efectivamente va a suceder, porque ¿cuántos votos consiguió al final el Senado para suspenderla? 55. O sea, más de dos tercios. Más de dos tercios, dos tercios son 51. Ahí va. Eh... 23 votos a favor, uno en contra. Digo, una abstención, más o menos, ¿no? La abstención del presidente de la Cámara, Reinán Caleiros, dos eh, que no, estuvi no estuvieron presentes, es decir, que de los 81 votaron 79. Jefe. Efectivamente. Y, y ahora. Y ahora está 180 días para, eh, para esta situación. Golpe de Estado parlamentario. Igual al de Lugo. Igualito. No, igual no, el de Lugo lo hicieron en eh, fue más rápido. Fue más rapidito. No sí. Sí, sí. Pero bueno, no eh, muy nada. similar. Dijo Dilma que la embajada de Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en Brasil. Vale aclararlo en la entrevista que nosotros pusimos, compartimos con vos el viernes pasado, la que hizo con Ernesto Villegas. Habrá que investigar, por ahí el colega André Takahashi nos mandaba desde Brasil. Sí, la tenemos, esa, esa tapa, la 19, la ponemos, por favor. Es del sitio Otras Palabras. ¿Qué será? ¿Que a los gringos tienen algo que ver o no? ¿Los gringos tienen algo que ver con, la, sí, con lo que está sucediendo en la región? Lo, lo que dicen en esta nota, esta, este portal web muy interesante de análisis político que se edita en Brasil, es que eh, da las conexiones, entre ellas la del propio Michel Termen reuniéndose en la Embajada de Estados Unidos, es decir, y muestra a una serie de políticos vinculados a través. De sus ONGs con otras ONGs norteamericanas. Es Hay decir, uno, una, una operativa que conocemos muy bien aquí en Bolivia, entre y... cuates. Uno de los senadores viajó la semana pasada a Washington, estaban diciendo, ¿no? Pero no ha sido demostrada, creo que el PT no se ha esforzado tampoco en desarrollar esta línea. La presidenta Dilma, ya te dijimos cuál es su valoración. Y el dato de la embajadora que siempre ponemos sobre la mesa, Liliana Yalde, que estuvo justamente en Paraguay cuando fue el golpe contra Lugo que además eh, operó políticamente para eh, quitar del gabinete de Lugo a un ministro de Defensa en su momento, después la mandaron a Brasilia. Eso me parece de manera incontrastable, es un dato político. Ahora no se ha demostrado que la embajadora, como sí sucede aquí, cuando dijimos eh, Peter Brennan se reunió con Valverde antes de que presente la denuncia. A propósito, ¿cómo quedará Valverde después de todo esto? después de que el certificado de nacimiento que presentó y que fue eje de la denuncia es falso, después de que Zapata presentó junto a sus abogados cuatro fotos diferentes de cuatro niños, en fin, no es tema de ojo con los medios, pero eh, habrá que ver en qué queda todo eso y la credibilidad de quien hizo la denuncia cuando antes se había reunido con el encargado de negocios de Estados Unidos. Eh, en Brasil no está establecido... Que Liliana Yalde, no hay fotos, no sé, de reuniones o, o datos de reuniones con Cunha, con Temer, no se conocen. No digo que no hayan existido, pero no se conocen. Y de aquí mm. a 30 años la CIA los desclasifica. 50, digamos. Ahí nos, eh, Ahí no nos creo enteramos. que este ojo con los medios para... Uh, Bigotelli va a estar. ¿Bigotelli va sí, a estar? Sí, sí. Y no, un Bien, y además no, ninguno de nosotros tiene hijos, o sea que ¿quién va a hacerse cargo de Ojo con los Medios? Estamos a tiempo. ¿Quién va a entrenar a la próxima <laughs> generación de Ojo con los Medios? Bueno, hay que pretraiga los currículums, los perfiles Avia Yala para que empecemos a entrenar a las nuevas generaciones porque ya nos estamos poniendo vejestorios eh, Igual nos queda una cuerdita para un rato todavía. Esto de la política... Internacional nos va a divertir un ratito más. Eh, a propósito de esto, de lo que usted mencionaba, la injerencia, eh, revisando un poco la información, veía que el Washington Post empezó a sacar en sus editoriales eh, las conexiones de la corrupción en Latinoamérica. Uh -huh. Habla de Cristina, empieza luego con Dilma, le da duro también a Rafael Correa, eh, habla de nuestro amigo de México, muy por encima, y. Eh, como que lo que decía Rafael Correa es una, el plan Cóndor mediático, porque Exacto. empiezan a sacar sí. estas cositas como para justificar todo lo que está sucediendo en este caso y en particular en Brasil. De eso habló también la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El plan es, una, es una línea muy interesante, ¿no? Sí. Cómo se van adaptando las campañas. Pero hay que. sobre todo. Creo que hay que mostrar hechos más concretos. En Bolivia sí hubo, en la campaña me parece con estas. Estas conexiones con la embajada hay hechos concretos que, que resaltar. Pero en el caso de Brasil no hay, no se conocen. En el caso de Argentina hay una foto del embajador con el CEO del grupo Clarín, pero no pasa de ahí. Igual que es muy significativa. Sí, pero es nada más... Pero nada... pasa que además fue una reunión pública. Entonces, mm. eh, eh, pero obviamente se necesita... Ahí un poco más de investigación. Y... Es que lo que pasa es de que desde el momento que Dilma asume el poder, en esta su segunda... Le empiezan a hacer, pero de a poquito, ¿no? Una claro, y pero otra una cosa es la, la oligarquía pero... local, digamos, o el establishment local, sí, y otra que, que haya una mano. Más, claro. pues sí. En Venezuela también es más claro. En Venezuela tenés al jefe del Comando Sur diciendo, a nosotros no nos interesa Venezuela, pero por las dudas tenemos un plan de contingencia. Si hay una crisis social, tenemos un plan para invadir. Es que, a ver. No eh, hay eso en Brasil. Claro, lo que pasa es de que se es, y a lo que me voy es de que se hace una suerte de eh, experimentos en cada caso en particular, ¿no es cierto? Una misma receta, pero la aplicación es distinta. Es decir, a Dilma desde, por el, mismo, por, desde el mismo momento han dicho bueno haremos pero eso, esto pero sin que nadie que no, se, pero, se que no, pero no lo sabemos. Y pero la propia y, pero piensa si no. mal y y sí, pero somos dice, No somos periodistas. <laughs> pero si claro, no para si, no está, podemos, si no lo podemos comprobar. Eh, obviamente podemos decir, y eso sí que es un dato político. Estados Unidos tenía una embajadora en un país cuando hubo un golpe parlamentario, y lo que hizo después, en Brasil querían hacer lo mismo contra Dilma, y Estados Unidos dijo: vaya usted a Brasil. Es un dato político. Como cuando vino a volver acá. Pero si hay una, un conflicto interno. Es un dato político que embajador te manda a la principal potencia. No, Imagínense si en vez de mandar eh, a Philip Volver hubieran mandado como embajador al expresidente Jimmy Carter. ¿Me entiende? Un perfil de una persona que promueve la pacificación, el diálogo. No, te mandan un tipo que promueve el conflicto. Es un dato. Brasil, ah, te mandan a alguien que, hizo, que organizó un golpe en, en Paraguay. Sí, es, es un, un dato. dato. Pero no sabemos, no hay no hay más allá. No, hay más allá de no podemos demostrar que haya opera, opera, operativizado políticamente otros eh, aspectos. Seguramente, como dice usted, en 30 años salen y ya, ah, ¿viste? Pero, me parece Pero bueno, que igual lo que se genera acá es in, in, necesariamente es un aprendizaje. Eh, este es el tercer golpe parlamentario que tenemos en los últimos siete años. 2009 Honduras, ¿Más? 2012 Paraguay, 2016 Brasil, exitosos. Eh, evidentemente se necesitan reformas políticas eh, en la cual en este caso hubo 55 senadores que decidieron que Irma no podía ser más presidenta y pasaron por encima de 54 millones de votos eh, y la otra cosa me parece que es eh, inexorable en, en un partido de calle como el partido de los trabajadores un partido de masas es eh, no sirve gobernar eh, eh, dándole la mano a, a ciertas políticas de ajuste o no liberales y tampoco sirve, digamos, decirle todo el tiempo a Globo que es golpista y, y seguir dándole una pauta oficial millonaria. Hay que aprender. Otra cosa que me parece Mira. que hoy charlábamos también es que no podés gobernar si ni siquiera controlás un tercio de las cámaras legislativas. Sí. O sea, eso, es, eso se aprendió es ingobernable. Acá. Eso se aprendió acá con el, con el, el momento en que. Eh, señor Carlos Mesa está de presidente transitorio. Luego las elecciones y luego en el, en el revocatorio, donde se consigue conseguir ese dos tercios que permite. Pero acá por lo menos, ponele, cuando estaba la democracia pactada, ah, tenías bien. Gonzalo Sánchez de Lozada. En, perdón, sí, Gonzalo sí. Sánchez de Lozada ganó primero la elección del 89 con un 21. 25. Bien. Sí, 21, 25, sí. 25. Ahí nomásito estaba Banzer por detrás. Lo estábamos repasando justamente en una discusión el otro día con Tercero, Julio Peñalosa. Tercero Jaime que fue eh, presidente. ¿no? Y ahí cruzaron los ríos de... Sangre. Pero por lo menos el primero tenía un poco más de un tercio en la asamblea. Y así en la elección del 93, que era una, un porcentaje bajísimo. No, pero, pero controlaban cierta bancada. ¿Cómo es que ganaste con el 50% y ni siquiera... Tenés el 33% de. Pero eso por la, por la atomización del voto legislativo. Es impresionante si uno lo mira. Es impresionante. Eh, Entiendo sacó, las alianzas, pero. Vilma tenés... saca 54% de porcentaje sí. eh, y el porcentaje de es el 10% que saca claro. en, en diputados porque la legislación de... le permite... No, que... por sí, las alianzas. Por las alianzas, no solo por las alianzas, sino también por la, la estratificación y la atomización del voto. Correcto, a eso, a eso me. Parece. Regionalmente en Brasil hay zonas que son muy conservadoras, muy conservadoras, y, y donde se vota de esa manera, y además la política de alianzas, sí, que la ha llevado, al, el PT siempre hizo política de alianzas, su vicepresidente nunca fue del PT, sino que fue o del Partido Liberal, y después fue del PMDB. En, en las segundas vueltas. Eh, pero en Argentina de... también, el, el peronismo siempre, últimamente, siempre no, pero muchas veces eligió un candidato a vice que no era del espacio. Sí, y es peligroso eso. Pero, pero yo, igual yo, yo, mantiene, sí. mantiene una bancada... Claro, porque es distinto el sistema. Siempre es distinto, electoral. claro, pero digo, siempre es distinto, pero es difícil gobernar si vos, ganaste, si vos ganaste una elección presidencial y no tenés ni siquiera un mínimo control de las cámaras. Igual a lo mejor lo que hablábamos hace, hace tiempo también. No sé hasta dónde es la culpa, es responsabilidad del Partido de los Trabajadores o es una necesidad política que tuvo que hacer esas alianzas porque si no, no ganaba. Me parece que este debate está bueno también. Sí, me parece que, que ya en un momento hay que, que acostumbrarse. Lo que dijo el presidente Raúl Alfonsín en la, en la Argentina, de la Unión Cívica Radical, dijo. Eh, si la sociedad se derechiza, entonces la Unión Cívica Radical va a tener que acostumbrarse a perder elecciones, porque no, digamos, uno no puede ir llevar sus convicciones hacia, digamos, el, el conservadurismo. Y por el otro lado, si no seguís ciertas tendencias sociales, nunca vas a poder ser gobierno. Bueno, pues... Evo Morales es presidente porque la sociedad eh, boliviana asume una postura crítica en función de la crisis política que vivía. O sí, sea, claro, es difícil, claro, pero pero tampoco uno va a andar virando políticamente porque debemos... no, pero hay un hay un límite ahí. Vos tampoco, a ver, si vos la, tampoco. La tenés... de la sociedad dice, eh, si la mayoría de la ciudad, sociedad dice que está, por ejemplo, en contra de del aborto, del matrimonio igualitario, de lo que sea. Yo no voy a decir que estoy en contra porque la mayoría lo dice. Yo estoy a favor. Sí, pero eso pasa eso pasa en Bolivia y el vicepresidente Álvaro García Linera en más de una vez dijo que no podía impulsar ese tipo de políticas porque la sociedad no le apoyaba sí. y tiene razón en sí, cierto en, sentido en Argentina la mayoría de la población quería el matrimonio igualitario no no y le impulsó el gobierno igual. a veces los gobiernos tienen que estar adelante de su pueblo me no parece pero el debate vale, digamos. Por supuesto, recontra vale. Porque digamos. vos tampoco podés ser la vanguardia, no sé, progresista. Sí. No, pero, pero lo que digo es que, ¿por qué tengo que dejar, por qué te, digamos, yo no. como Partido de los Trabajadores, ¿por qué tengo que dejar abajo mis convicciones? Porque para, si, para, Y no, y bueno. Yo coincido, pero ¿me entendés? En un punto tenés razón. Y con, y en un punto dices, sí, ¿sabes qué? Pero si no haces eso, si no haces una alianza con. Con X bancada no vas a, llegar, no vas a gobernar. ¿Qué hacemos? Está bueno, y si haces no, bueno, si hace alianzas te van a dar un golpe. Por está eso, está bien. No, pero eso. pero la, el debate es, es fuerte. ¿Y cómo, cómo, el segundo cómo, gobierno de DIMBA fue hecho eh, digamos, con, así, con las políticas del PMDB. ¿Qué? De ajuste, un, un ministro de Economía completamente neoliberal y conservador. Eh, se hicieron políticas fiscales de ajuste, sin tocar obviamente la base de, en general de... De Bolsa Familia y de, y de otros eh, elementos sociales que había. No, y no solo eso. ¿De el, qué sirvió? El segundo en la sucesión, PMDB. Claro. Cuña. El tercero en la sucesión... Eh, la perdón, clara, el primero es el vicepresidente. Temer, hoy presidente. Que ahora es presidente. PMDB. El segundo de presidente de diputados, PMDB. Presidente de senadores, PMDB. Todos enemigos, en definitiva. <laughs> Ninguno... No, no tenía fuerza para decir... Está, el vicepresidente tenemos que ceder. Bueno, los que siguen en la línea sucesoria son nuestros. Son todos del partido opositor. Hace que además una, no tienen los votos. Ha sido yo, una mala negociación en todo caso. Ha sido no, un, no. un error político yo, que la está pagando muy fuerte Dilma y el PT. Cuando, mira, cuando en, en Argentina, la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, eh, pusieron a, a Julio Cobos, de origen radical, como vicepresidente, yo le, le dije ahí a. Alguna gente dice, están en una, a, un, a un accidente de avión de, de, tener un, digamos, de tener un presidente que no es propio. Para mí eso no se puede ceder nunca. Para mí tampoco. Pero bueno, ahí está. Nosotros no tenemos la, la verdad absoluta de este lado, si no seríamos presidentes de América Latina o algo que se le parece, y no somos. Yo quiero ser pepe. Es muy difícil construir gobernabilidad, llegar al gobierno, hacer las alianzas que hay que hacer, las que no hay que hacer, tragar los sapos que hay que tragar en la política para llegar a ser gobierno, es, no es para nada simple. Por eso a mí me genera mucha admiración todos los líderes que más allá de, de su signo ideológico llegan a hacer esa, esas alianzas, esas construcciones necesarias para conseguir esos, esos puestos. Realmente es algo que me genera mucha admiración, eh, lo reitero. Bueno, eh, tapa del país de España, vamos a ver qué dice. Foratilma, la foto de la avenida paulista de las últimas horas de este proceso de impeachment que seguirá, tienen ahora 180 días, ¿se los tomarán todos esos 180 días? Eh, hasta el último, hasta el último. Y dice el titular del país que Brasil eh, se sumerge en una crisis institucional. Perfecto, nos quedamos en España para ver cómo la televisión española reporta estos hechos, cómo lo ven desde Europa, a ver. Poco después de recibir en persona la notificación de estar apartada del cargo, Dilma compareció ante la prensa por última vez dentro del Palacio Presidencial. Evitó vestir con el rojo de su partido que usó en otras ocasiones solemnes y compareció de blanco para hablar de injusticia, de lucha y de hacer frente a lo que llama golpe. Cuando una presidenta elegida democráticamente es acusada de un crimen que no ha cometido, el nombre que se le da en democracia no es destitución, es golpe. Golpe! Luego salió al exterior evitando, dicen que por consejo de Lula, descender por la pasarela para no dar la imagen de derrotada. Mantiene su residencia en el Palacio de la Alborada, a pocos metros de Planalto, donde ya ejerce Michel Temer, desde hace cuatro horas presidente, y que ya ha hecho públicos los nombres de su gabinete, de marcado carácter económico y en el que no hay ninguna mujer. Ahí está el amigo Guasón, alias... Michel Temer, nuevo presidente de Brasil. ¿Vio el me los memes, Lor? Sí, vi los de Guasón y bueno. Y, y, y más adelante les vamos a explicar por qué también eh, no se alejan tampoco de la realidad del el meme del Guasón con el señor Temer. ¿No se aleja, no? No, no, no se aleja. Yo lo veía súper parecido y salieron ahí. Su sonrisa, ¿no? Sí. <laughs> Hay que seguir luchando contra el golpe, dice Dilma. ¿Nos da chance ahora, Mario, no después corte? Vayámonos con Dilma, ¿no? Vamos Para con Dilma. Vamos cerrar con. Con la última comparecencia, por lo menos, de, de este periodo como presidenta. ¿Sigue sin. ¿Esto lo televisó Globo? No, olvídese. Este... ¿Ni siquiera? No, nada. No. Qué bárbaro, ¿eh? Que las televisiones, por una cuestión política, no pongan en el aire a la presidenta del país, a la presidenta saliente. Ya la sacaron, ponela. Sí, pero igual esto salió por todos lados porque, claro. porque era. Prensa internacional claro. también, mucha prensa internacional presente. Bueno, a partir de mañana, enojo con los medios, no vuelve a salir el presidente ni el vicepresidente de Bolivia, ¿no? Imagínese tomar una decisión editorial, eso es lo que sucede en Brasil, eh. Dale, vamos con Dilma al corte. Desde que fui electa, parte de la oposición, inconforme, pidió un reconteo de votos. Buscó anular las elecciones. Pasó y luego a pasó a conspirar a por abiertamente por mi, por mi impeachment. País el Hundir el país, de de un, hundieron el país en un estado permanente de inestabilidad política que impidió la recuperación de la único único economía, objetivo, con el único objetivo de tomar por la fuerza que lo que no pudieron conquistar las mediante las urnas. Mi gobierno sido ha sido objetivo de un sabotaje intenso e incesante. Este proceso es un proceso frágil, jurídicamente inconsistente. Es un proceso injusto, desencadenado cuando, contra una persona honesta e inocente. Es la más grande de las brutalidades que se puede cometer contra cualquier ser humano. Castigarlo por un crimen que no cometió. Y durante estos años ejercí mi mandato con dignidad y honestidad. Honré los votos que recibí. En nombre de estos votos y en nombre de, votos y el nombre de todo el pueblo de mi país voy a luchar con todos los instrumentos legales de los cuales dispongo para ejercer mi mandato hasta el fin, hasta el 31 de diciembre de 2018. Muchas veces fui, viví derrotas, pero también viví grandes victorias. Y confieso que nunca imaginé que sería necesario luchar una vez más contra un golpe en mi país. La lucha por la democracia no tiene fecha de combinación. Es una lucha permanente. Que exige de nosotros dedicación constante. La lucha por la democracia, repito, no tiene fecha de culminación. La lucha contra el golpe es larga, no es una lucha que se puede vencer y nosotros vamos a vencerla. Esta victoria, esta victoria. Y depende esta victoria de depende de todos nosotros. Vamos, mostrar mundo, vamos a mostrarle al mundo que hay millones de defensores de la democracia en nuestro país. Yo sé, y muchos aquí saben. Yo sé, al igual que muchos aquí, sobre todo nuestro pueblo, que la historia se construye con luchas y siempre vale la pena luchar por la democracia. La democracia es el lado correcto de la historia. Jamás vamos a desistir, jamás voy a desistir de la lucha. Muchísimas gracias a todos. No estamos solos en Navia Ayala, dice nuestra cortina el otro día. Me preguntaba al director del canal cuál era la banda del tema y no me acordaba, doctor. Vituaya. Vituaya, con ese de Vitualla de Venezuela con ese video que filmaron en los mercados de Teherán. Vituaya, me tengo que acordar para la próxima. Muy bien. Bueno, seguimos adelante. ¿Por dónde quieren ir? Les dejo, les cedo la palabra, les cedo la iniciativa. Adelante. Se pronunció. ¿Algo lindo tienen para contarme hoy? No, hoy no, hoy no. ¿Nada? Hoy es triste. No, pero algo me teme, no sé, una. Eso suena sí. medio complicado. Bien, bien, adelante con las noticias. Se pronunció Ernesto Samper. Secretario General de la UNASUR Ajá. respecto a, eh, a lo que ocurrió hoy en Brasil. Tenemos una voz fuerte eh, en el día de hoy. Adelante. No hubo tantas. En esta nueva etapa que se abre, si sí queremos solicitar que se garantice el derecho de defensa por parte de la presidenta Rousseff, ella tiene como cualquier ciudadano el derecho al debido proceso, a la controversia a las pruebas, a la oposición a las mismas, a presentar eh, de una manera absolutamente discreta todas sus opiniones y los argumentos jurídicos y de hecho que tenga para asumir su defensa. Esperamos que sea juzgada de acuerdo a las normas de Estado de Derecho y con las garantías que corresponde a cualquier juicio en un estado democrático nos estamos refiriendo a, a grupos económicos a algunos sectores mediáticos eh, jueces que han aceptado eh, llevar eh, procesos de, con uno, una muy fuerte incidencia mediática que de alguna manera corresponde a una a un fenómeno que se está presentando en la región muy peligroso de de judicialización de la política, que puede llegar a la politización de la justicia. Eh, en fin, una serie de actores políticos que están haciendo política sin responsabilidad política y creo que están haciendo un, un grave daño a las posibilidades de gobernabilidad democrática y, y así lo estamos advirtiendo no solamente en Sudamérica, sino en Latinoamérica y en general. Ernesto Samper, secretario general de UNASUR. Pasamos ahora a la reacción del presidente Evo Morales, quien se pronuncia a través de su Twitter. Bienvenido, Evo, a las redes sociales Twitter, a ver qué dice. Evo Morales, AIMA, los pueblos humildes condenamos el atentado contra la democracia y la estabilidad económica del Brasil y la región. Y abajo, hermana presidenta Dilma, sentimos la misma indignación que usted y su pueblo frente al golpe congresal y judicial. ¿Escribe Evo los tweets? ¿Escriben los presidentes sus twitters? Eh, ¿Será? Bueno, se bueno, Correa sí lo, los escribe él de la presidenta Cristina también por el ¿Todos? Por ¿Obama? La... Ahí no, no, eh, sé. no sé ¿Potus? No sé. ¿Cómo es que se llama? Potus President Pot of the United States ¿Y de, States. de Francisco? ¿Y ¿Francisco de tiene twitter? No, no, sí, tiene, tiene nueve pecado. cuentas en, eh, porque Papa sí Pancho. porque son en, en diferentes idiomas Ah, bueno Sí, tiene, nada más que, que, que congregan 27 millones de seguidores en las nueve cuentas usted el que es del ámbito diplomático sería papa alguna vez no eh, con la cara de diablo que tengo eh, <laughs> por si acaso cara de diablo. la obsesión de CNN ya te mostrábamos ayer cómo están operando mediáticamente para impulsar un ajuste siguen preocupados sí hoy fue eh, y a, a mí un mix de, de presentadores un analista y un corresponsal para ver lo que andan promoviendo. Y si le llaman a ustedes a CNN para acompañar a Patricia Yaniot, ¿qué diría? Ah, ¿qué? Ya. <laughs> Perdón. No, ni idea. Puede ser. Va no? No a un cafecito, pero no para salir en CNN. A bueno. bueno, la, de la exclusiva. Declaraciones exclusivas. Igual bien. me parece mejor eso que salir. No. <laughs> bien, adelante adelante CNN, dale. Que venga el ajuste. Hemos visto desde hace ya meses que los inversionistas se cansaron de esperar un cambio que llegara con el gobierno de Dilma Rousseff. Y un cambio, me refiero a responsabilidad fiscal para empezar. Eh, ¿Qué me dices sobre hoy día el sentimiento en los mercados? Sabemos que hay muchísima expectativa por lo que pueda lograr Michelle Temer, porque aquí no eh, eh, acaba, aquí empieza el desafío. Y fin por ahora al menos de 13 años de gobiernos socialistas. Y creo que eh, lo que hemos visto es que se han acumulado una serie de eh, problemas estructurales importantes, no solo en términos de esta rigidización de los esquemas salariales, sino también en términos de un esquema de pensiones que se ha vuelto totalmente opresivo para la economía eh, brasileña. Pero yo creo que nada de lo que se necesita hacer será fácil y todo implica medidas muy dolorosas. En un... eh, Te diría que en un principio la perspectiva aquí es que el nuevo ministro de Economía, Enrique Mireyes, va a tener eh, la tarea, la tarea muy complicada por cierto, de llevar a cabo el plan de ajuste fiscal severo, draconiano te diría incluso, que no pudo llevar a cabo su antecesor Joaquín Levy. Justamente por eso Joaquín Levy tuvo que abandonar el equipo de ministros de la presidenta Dilma Rousseff por esta desavenencia. En este caso Enrique Mireyes llega decidido a cometer este ajuste fiscal que evidentemente se traduce en reducción de gastos y en aumento de ingresos. Y la reducción de gastos a nadie se le escapa, que pasa evidentemente por cortes, por cortes, por un plan de ajuste severo, que evidentemente en un país como Brasil, que gasta muchísimo dinero todos los años en planes, eh, en, en política social, en planes sociales, pues evidentemente esas partidas también deberán verse afectadas. Y eso es lo que justamente la presidenta Vilma Rousseff ha intentado por todos medios evitar durante estos últimos años. Yo creo que en la política del futuro varias carteras, si yo fuera candidato, se las ofrecería a los medios de comunicación. Por ejemplo, si fuera candidato en Brasil diría, Ministro de Economía, Red o Globo. Ministro de Relaciones Exteriores, CNN. Ministro de Educación, Folia do Sao Paulo. Uh -huh. ¿Cómo te marcan.? Eh, ¿Cómo te marcan la cara? Me decía la periodista primero. Eh, eh, los mercados estuvieron esperando muchos meses para que se cansaron, se de cansaron para que la presidenta Dilma hiciera lo que tenía que hacer, no lo hizo. El, los otros dos, el economista y el corresponsal, diciendo se gasta mucho dinero en planes sociales, en beneficios sociales y ahora hay que hacer un ajuste drástico. Sepa usted como pueblo del otro lado que usted también tiene derecho a cansarse de esperar de las injusticias que se cometen aquí en Bolivia o en cualquier parte del mundo. No solo los mercados pueden cansarse como te lo cuentas en N, también podés cansarte vos del otro lado y tenés tu derecho a protestar. De onda lo digo, ¿no? Porque sí, sí, porque los mercados, mira, ¿quiénes son? ¿qué no me mercado? importa que se Por canse. Por Dios, que se canse. Ahora resulta que meter 40 personas, millones de personas a la clase media, a generar eh, beneficios sociales, eso es un gasto. No, pero es a un ver, genio. Eh, según RT, eh, la nota que explica el, presidente de, el actual presidente de Brasil, Temar, es el favorito de Wall Street. Y lo menciona CNN, lo dice. O sea, porque es un tipo que supuestamente va a hacer frente a la crisis institucional, a la crisis económica y para la CNN... Y así te es... instalan como una cara amable, ¿no? no que bien. es difícil buscarle no, no. una cara amable a este personaje. Pero a este personaje lo ve y usted escucha en su discurso y parecería que viene a ser El Salvador. Claro, porque es. los medios te dicen, es el preferido de Wall Street, los mercados se cansaron de esperar que Dilma cambie y no cambió, entonces como que, ah, está bien que, que claro. exista este, esta situación institucional pero, en pero qué difícil que va a ser que, que lo instalen, no sé, como un estadista, porque es un, un personaje muy acostumbrado a, eh, a trabajar en las sombras, un, un, un arquitecto de alianzas políticas, de negociaciones, y generalmente ha tenido siempre un perfil muy bajo... Y en la sociedad es muy poco conocido. De hecho, eh, encuestas que han salido ahora eh, le dan un porcentaje de, en, en unas posibles elecciones anticipadas entre el 1 y 2%. Bien, bien. Vamos a escucharlo y a verlo. El Guasón, nuevo presidente golpista del Brasil, alias Michel Temer. Con todo respeto, pero no simpatizamos con este tipo de golpes de Estado. Adelante. Para obtener esta gobernanza re requerimos que el pueblo apoye a los políticos. El pueblo debe estar involucrado en todas las medidas que tomaremos y mejorar el ambiente para que las empresas puedan hacer su trabajo, lo que lo que deben hacer, invertir, producir. Y crear trabajo. Inmediatamente debemos restaurar el balance de nuestras cuentas públicas. Quiero calmar al mercado y decirles que se mantendrán todas las garantías. Quisiera también, espero que sea un ejemplo, declarar. Mi respeto institucional a la presidenta Dilma Rousseff. No quiero cuestionar aquí por qué se la suspende. Le pido a Dios que nos bendiga a todos. A mi grupo, a mi equipo, a los congresistas. No sé. <laughs> entonces ¿no? El silencio fue <laughs> Deliberado No es que eh, No es que fue casual sí, eh, quiero, Este es otro tema De la gobernabilidad mundial no Porque vos llegás al a ser presidente de cualquier país Siempre tenés que preocuparte Más por el mercado que, Iba a decir Tenés que preocuparte más por el mercado que por la gente No sé En este caso sí porque es el mercado el que decide Que Michel Temer sea un presidente sin votos hoy en el Brasil. Entonces, no es este solo discurso... El mercado. Bueno, los medios de comunicación, y ¿Y si de esa, la, el conservadurismo, la derecha sí, fascista en el Congreso... Y CNN le habla de que es un hábil negociador tras bastidores, lo elige como preferido de la Wall Street, como que sigue también un poquito el, el mismo juego, ¿no? Hábil... Pero la ciudadanía seguimos siendo tan tontas... Como para que para tener presidentes que solo se preocupan. Pero, no habíamos dicho que después de 10 años de, de pero, procesos de cambio teníamos más conciencia y ya no podía volver la derecha como antes. Pero a ver, es Esta no? derecha y en Argentina vuelven como las de antes. ¿eh? Claro. Pero lo que pasa es que no olvidemos que aquí es, se ha confundido ese, ese tridente de lo político, lo judicial y lo mediático. Y la punta de este tridente siempre ha sido mediático. Eh, revise un poquito usted la, la, lo que pasa en CNN. No están mostrando el, el momento en que hay gente que está reclamando en las calles precisamente por este acto de golpe de Estado parlamentario. Se invisibiliza. A la gente le hace ver un, un suer, una suerte de, de otras noticias. Y además las complementa con otras cosas que pues, al final. Pero cuando, se, se cuestiona digamos en los medios y pero, eso se ha reflejado también en, en Argentina y se refleja en pero Argentina. antes también pasaba eso cuando gobernaba Tuto Quiroga, Coni al inicio del siglo XX aquí en, del siglo XXI aquí en Bolivia ya no sé ni en qué siglo vivo Lorán Tony, eh, los medios le, les apoyaban a esas gestiones muy cercanas a los mercados a la embajada y sin embargo la gente en un momento terminó por no creerle a los medios ni a los políticos y por eso Evo Morales fue presidente. Suele ser por... cíclico también, suele haber una cuestión cíclica en, en eso y me parece que también se conjuga ahora que los procesos de cambio llevan más de una década que, y que han cometido errores y sobre esos errores también trabaja este tridente me, que mencionó Lor. Yo digo para que no le echemos de todo la culpa a nosotros, para que no, veamos nosotros, no. porque antes pasaba lo mismo, no es que antes los medios nos apoyaban. No, no, lo que pasa es de que eh, en, ese, en ese cíclico que dice el doctor, eh, sucede un adormecimiento y a veces es necesario, y lo decían también en algún momento, revisar los errores que se han cometido qué cosas se están fallando y qué cosas se puede mejorar a futuro y eh, es clave el, el momento en que se dice que hay que escuchar al pueblo y escuchar a la gente de, de la calle tenemos veces, eso sí hay que prestar más atención sí. Porque yo me acuerdo cuando llegué a Bolivia en 2008 la campaña de los en medio proceso separatista la campaña de todos los medios contra el presidente y contra el gobierno era pero tremenda ¿eh? tremenda salvaje y la gente te decía los, los sectores, muchos sectores en la calle te decían, en el campo, que había viajado bastante por el campo, nosotros no le creemos a los medios. Y cuando hubo el referéndum, Evo ganó con el 67. Sí. Entonces, si con todos los medios radicalmente en contra, ganó Evo con el 67, podría haber ganado con los medios en contra ahora este referéndum. Digo, no le echemos la culpa de todo y nosotros trabajamos en eso. Pero tampoco es que... Todo es los medios de comunicación. Tiene su, su cuota, de su porcentaje, se quiere, de, de todo el problema. Obviamente, en este preciso momento es muy rico el análisis de la función de los medios de comunicación ahora y antes. Siempre, y sí, es, siempre. Y pero, la gen, pero la gente no es tan tonta como para creerse todo, me parece, ¿no? Y acá te lo decimos siempre, no creas ni siquiera en lo que te decimos nosotros. Mirá diferentes espacios, diferentes canales, ten en cuenta qué intereses hay detrás de los canales, esto es fundamental tomar conciencia de estas cosas. Como los intereses que hay en esta foto del gabinete de Temer, sí. mirá, estos son los 20, bueno, parte de los 22 hombres que van a formar parte del gabinete, redujo de 32 a 23 el, el mismo, es hay uno un que nombrado, es todos hombres, todos blancos, no hay negros, no hay mujeres, no hay representantes de los movimientos sociales. Y eh, habla de pueblo, ¿no? Digo, para que veamos cuáles son los intereses que se defienden en un país que tiene eh, más de 200 millones y donde más del 50%, 53% son eh, negros o mulatos, donde la misma población son mujeres, donde el 58% son jóvenes, donde eh, hay una población rural muy alta. Eh, bueno, no hay una representatividad en este gabinete de lo que es la población del Brasil. Mire, es tardísimo, compañeros. ¿Qué les parece si hacemos el corte que nos debemos? Dale. Las grandes transnacionales que apoyan este, esta propuesta informativa las vas a poder ver a continuación y luego seguimos aquí. Esto es Ojo con los medios. No estábamos repasando en el corte con Loranton y las redes y estaban reportando Lor. En Página 7, en su Twitter, hace un minuto, dice ahora en la Plaza Murillo se mantiene la gresca, así, entre personas con discapacidad y policía, gritos y jalones. Eh, se había planteado una reunión a las 19.45, fueron varios discapacitados, pero no los dirigentes, y bueno, ahora Página 7 anuncia esto en Plaza Murillo. Bueno, creo que en el programa Último Ram van a estar ampliando seguramente esta información. ATV también estaba repasando por acá. Eh... Estaba reportando en el mismo sentido, pero ahora mismo no encuentro el mensajito. Pero bueno, hay algunos incidentes entonces aparentemente en la Plaza Murillo. Estate atento a la siguiente emisión de último round para tener los detalles. Eh, volvamos un toquecito a Brasil, Marian. Sí, eh, tenemos mensajes en nuestro Facebook, eh, escribe Omar Trigo. Ojo con el trucho Canciller Serra, eh, quien va a ser. Eh, fue nombrado hoy. José Serra que fue candidato. Sí, fue candidato a presidente en el... contra Lula y contra Dilma también. ¿Contra Lula en la segunda? Sí, y contra Dilma en la primera. Y sacó un porcentaje fuerte, 40%, arriba del 40%. Ahora va a ser ministro de Relaciones Exteriores. Sí, juró hoy como ministro de Relaciones Exteriores, dijo que hizo declaraciones hostiles hacia Bolivia. Vamos a buscar esas declaraciones, vamos a ver qué pasa. Recordemos que el comercio bilateral. Eh, las relaciones bilaterales entre Bolivia y Brasil son fuertes, la, el, hay un contrato por eh, de venta de gas hasta el 2019 y que antes de estos incidentes estaba teniendo reuniones para ampliarlo hasta el 2030, 2040, veremos qué pasa con este cambio ideológico en el Brasil. Bueno, desde el gabinete de Temer ya se han hecho declaraciones eh, complicadas hacia el tema de integración regional, Mercosur, evidentemente la visión va a ser otra con este nuevo gobierno golpista instalado sí. en Brasilia y le pedimos a Omar en todo caso que nos mande cuál es la, la declaración a la que se refiere si es actual en contra de Bolivia o en el pasado de José C. Ah, en el porque en el pasado sí, sí. hubo efectivamente como sí, me acuerdo, con el de tema de la nacionalización sí. con el tema de que Brasil era muy condescendiente con Bolivia y que Bolivia se sí, aprovechaba me acuerdo. de, esas, que, de gracias, esa relación sí, sí, gracias sí, sí. Omar Trigo porque ahora hice memoria y y recuerdo ese pequeño dato, lo vamos a buscar. William Antonio Ramos Marca pregunta, ¿a partir de hoy en Brasil tiene un presidente de facto? Qué buena pregunta, uh, compañero. Rosario Vargas dice, los mafiosos se apoderaron de Brasil. Yo pienso que la, el término más correcto es golpe institucional. Sí, yo creo que también. Sí, sí. Uh, aquí el Pepe dice, Pepe Mujica, dicen que es legal porque es el Parlamento. Es como aquella imagen de la gente que o no creía en las brujas, pero que las hay, las hay. Si esto no es un golpe, pero qué parecido, ¿no? Lo dice el Pepe. Sí. Y Hernana pasa en nuestro Twitter dice lo que hubo es un golpe fascista Dilma. Golpe institucional y fascista también me parece que cuadra, ¿no? Que cuadra, porque uh -huh. el componente ideológico de quienes desde esas instituciones eh, Sacan a la presidenta, por ahora la suspenden, evidentemente que es un cuerpo ideológico conservador. Uh -huh. Pero tampoco lo podemos equiparar a las dictaduras fascistas. No, claro, de... no, no, claro. Es otro componente, y bueno, y en ese componente lo tenemos, eh, como nos muestran a este nuevo tándem Brasil-Argentina, eh, en el cual eh, el diario El País lo que nos dice es que eh, Macri es el gran apoyo de Temer en un continente en pleno giro ideológico. Esto es lo que dice. Hoy el, el país de España. Ya reportábamos hace semanas atrás, incluso antes de que yo viaje para Sao Paulo, las fotos de eh, Mauricio Macri en las movilizaciones opositoras ahí en la Avenida Paulista, un, un síntoma que uh -huh. nos había llamado bastante la atención. Es una especie de ídolo, Mauricio Macri. Me imagino que ahora se consolida la figura de ídolo, porque Temer no consiguió ningún voto, por lo menos Macri ganó las elecciones, ¿no? Claro. Este no. tema es fundamental. Muchachos, si quieren ser presidentes, vayan a las urnas. Sí, De onda. Mínimo, ¿no? Que se sometan al soberano. Ese fue el problema en Brasil, como perdieron con Dilma, desde el momento en que se dieron cuenta que habían perdido, comenzaron el, la desestabilización institucional, finalmente con éxito en este, en este momento. Eh, ¿Qué pasó, Lor, con una radio argentina? Con... No entendí <laughs> nada. Le, le decíamos, ¿no? Lo, no sé, el Guasón. Bueno, la primera aparición que hace el presidente de, de Brasil, lo llaman. A ver, voy a la notita que Pero le ¿Lo en, llaman de dónde? ¿sí? De, de, de una radio de Argentina. De una radio Argentina. Y el Radio piensa, El Mundo. Radio Mundo. Y Michel eh, Temer piensa que está hablando con el señor Macri. A ver. Eh, Michel Temer, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? cómo está, presidente. Muy bien. Felicitándolo, ¿cómo está usted? Muchas gracias, presidente. Yo quiero luego visitarlo en mi Bien, ¿cómo ha sido este día? Sí, yo 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 quiero visitarlo. Sí, sí. Si sí, me invitares con, con mucho gusto. Ah, me parece errado. Bueno, bueno Michel eh, Temer, ¿querés una consulta. ¿Qué tal? Pero, <laughs> sí, sí, sí. sí, sí, sí qué, ¿qué es la cosa? pastilla que está tomando Temer no le está. Que, eh, que durante el discurso se quedó así de ahí. Eh, eh, una pastillita hoy. Se quedaba sin voz en algunos ¿Cómo, momentos. ¿Cómo interpretás que te llaman de una radio a menos que te engañen? Pero no parecía no la... No parecía porque el propio periodista dijo, bueno, está un poco confundido el señor sí. eh, al, al aire. Ha habido casos de periodistas que llaman y dicen, ah, yo soy... Sí, presidente la Evo le hicieron eso con Zapatero. Y a Fidel Castro se lo hicieron también. En también. una, en una eh, ocasión desde Miami. Exactamente, sí. Pero acá no parecía que había una intención, porque además eso generalmente se hace desde programas. No, yo creo que habrá habido tal vez una confusión producto del idioma también. Un sí. cortocircuito entre colaboradores que entre dijeron, teléfono, te llaman no. de Argentina. Bueno. Y bueno, Divertido, la es de ¿de que color? el tema eh, resulta, se viralizó en las redes sociales eh, y bueno, hubo muchas críticas al presidente actual de... Esto, <laughs> esto no le ayuda, más allá del tono risueño que le demos, esto le, me parece a mí que le, le tiene un costo para la imagen de Temer, porque obviamente lo, me, me hizo recuerdo a De La Rúa cuando en la Argentina tuvo un incidente con Tinelli. Y quedó muy desprestigiado. Sí. Pasa que, bueno, en ese caso en el programa de mayor rating de la Argentina y se mostró como un claro. presidente totalmente extraviado y desvariado. Y sí, pero ahora todo Acá al... creo que lo, que lo que. Es de a poco, pero creo que lo que va a mostrar. Acordemos, un presidente tiene 75 años, Michelle Temer. Eh, sí, pero Mujica, me parece que es un títer, tiene 80. ¿eh? Un títere. Me parece que está un poco perdido el hombre. Y su esposa? ¿Cuántos? 43 años menos. Una jovencita. Sí, tiene una esposa muy joven y una guaguita tiene. Sí. Bueno, nos hace recuerdo a Charles Chaplin, que sí. tuvo un hijo a los 82. Compañeros, nos vamos. Gracias. Lord, un Gracias. abrazo. Gracias. ¿Sabe quién estuvo en, con Temer ahí en la si Abrazándose. Y bueno, no me extraña. Es que y hoy la Corte Suprema permitió que se inicie la investigación contra Temer por causas de corrupción. Contra Neves, perdón. Habrá que ver, Temer también tiene ahí un juicio político pendiente, habrá que ver si lo llevan adelante. Yo creo que no. Porque va a generar una debacle institucional demasiado fuerte en, en Brasil. Ya hicieron su trabajo. Mañana nos reencontramos a las 9 aquí. Estás cordialmente invitada e invitado a compartir una nueva emisión de Ojo con los medios por el Avia Yala. Un abrazo. No